muchas gracias por estar una vez más con Irreverencias. Hoy inauguramos el año número 14 de Irreverencias. Tenemos 14 años de estar consecutivamente al aire con nuestro programa. Gracias a usted, gracias a que usted nos acompaña y nos apoya, nos escribe, nos llama. Y hoy nuevamente estamos en vivo. Recuerde que nos va a poder llamar al 2511 1515 y también nos va a poder escribir a nuestra página de Irreverencias. Hoy vamos a hablar de lo que estamos hablando en este país, creo yo, todas las personas, todos los días. Estamos hablando, sin duda alguna, de el proceso electoral que acabamos de pasar, de los resultados de ese proceso y, obviamente, de la segunda ronda, de lo que nos espera. Para eso invitamos, porque no es un tema fácil, invitamos a tres personas expertas, obviamente, para que nos puedan ayudar en ese análisis, al que llamamos análisis del día después. Nos acompañan Montserrat Zagot, quien es directora del CIEN de la Universidad de Costa Rica, es el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer. Nos acompaña también Larisa Arroyo, quien es abogada, especialista en derechos humanos y también directora de la Asociación Ciudadana Acceder. Y Gina Cibaja. Gina Cibaja es politóloga y también docente de la Universidad de Costa Rica. Mil gracias a las tres por acompañarnos en este programa especial. Vamos a estar durante una hora. Hoy es un programa especial más extenso y llámenos al 2511-1515 porque necesitamos conocer sus opiniones, sus inquietudes, sus observaciones. ¿Cómo explicamos el crecimiento, que algunos dirán inesperado y otros tal vez no tan inesperado, del Partido Restauración Nacional y que lo colocó en la segunda ronda cuando no aparecía así repuntando las encuestas al principio, pero que finalmente obtiene el primer lugar? Sí, muchísimas gracias, Maricel, Larisa y Gina. Un placer estar con ustedes acá en la noche. Yo diría que eso tal vez hay que analizarlo desde una perspectiva un poco mayor, no únicamente en el contexto de la campaña electoral. Por supuesto, la campaña electoral es importante. Hay un movimiento internacional ya desde hace muchos años en el que grupos conservadores, religiosos muy fuertes han decidido, ¿verdad?, que la política es un terreno en el que quieren incidir, tienen una vocación clara de poder, quieren participar directamente en la definición de políticas públicas. Esto es un movimiento internacional, no se limita solamente a Costa Rica, los hemos visto en actuación en Brasil, por ejemplo, donde los grupos evangélicos tuvieron un impacto muy importante en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Los vimos actuando muy cohesionadamente en el referéndum en Colombia, que hicieron, ¿verdad?, perder ese referéndum. En el caso de Guatemala también, que tienen un presidente evangélico. Y, por supuesto, digamos, si lo vemos todavía más ampliamente, en Estados Unidos, digamos, Donald Trump es un presidente completamente apoyado, ¿verdad?, por los sectores religiosos más conservadores. Entonces, es un movimiento internacional, no se limita únicamente a Costa Rica. En Costa Rica yo siento que había un sustrato que estaba allí, ¿verdad? Es decir, ya los evangélicos tenían participación en la Asamblea Legislativa, ya tenían participación política. Bueno, y tenían la presidencia. Tenían la presidencia del Congreso, facilitado por Liberación Nacional en la legislatura anterior y en esta. Y yo siento que había toda una sensación allí que necesitaba de un elemento como para dispararlo. Pero, por supuesto, el contexto ya estaba, las condiciones estaban dadas para eso. Es decir, no es casualidad que el ascenso de Fabricio Alvarado, mucha gente lo asocia con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos, pero yo insisto que ese hecho por sí solo no lo explica. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Es un gusto compartir esta discusión con tan distinguidas colegas y compañeras. Gracias por la invitación también y buenas noches a las personas que nos están mirando en este momento. Yo creo que, como bien lo explica Montserrat, esto tiene que ver con una cosa internacional, pero internamente en esta campaña tiene que ver más bien con esta desafección política que existe, y entonces teníamos participando en el proceso electoral con opciones reales de llegar al poder cinco grupos políticos, de los cuales
Dos son de los grupos tradicionales. Entonces, digamos que la gente ya sabíamos que esos dos grupos tenían toda una aversión, porque hay toda una etiqueta que se les endosa, y especialmente a Liberación Nacional, por haber sido el partido político que más veces ha estado en el poder, por tanto, recibe mayores críticas que todos los demás. Y se suma al PAC, que estaba en el gobierno en este momento y que sale mal valorado a estas alturas, y empezamos la campaña con la idea del cementazo. Entonces, viene a buscarse una idea de una fuerza que prometa cosas que se pueda poner a prueba, como le pasó a Luis Guillermo. O sea, Luis Guillermo llega con un gran caudal electoral justamente porque se posiciona con el cambio a través de un partido político del cual él no formaba parte. O sea, él llega ahí como un outsider y se instala y logra ganar en segunda ronda. Bueno, llega a segunda ronda y en segunda ronda llega sin candidato y, bueno, logra el apoyo que recibió en segunda ronda. De igual manera, el partido Frente Amplio en el 2014 recibe un gran apoyo popular, aparece su candidato en las encuestas en primer lugar durante mucho tiempo sostenido y obtiene 9 diputados, pasa de una fracción de uno a una unipersonal a 9 en la fracción legislativa. Y en este caso, el que viene a llenar ese espacio de no sé si es de esperanza, digámoslo entre grandes comillas, sino que es la idea de que no se ha puesto a prueba. Porque yo estoy segura que después de este periodo legislativo que van a pasar, le van a pasar la factura, porque así es como funciona, con la pequeña, gran diferencia de que es un voto con motivaciones mucho más, no sé cómo decirlo, más rígidas, digámoslo así, porque vimos que votaron por candidatos a diputados y por presidente. Es el único partido en esta contienda electoral que votó de manera unánime en las dos papeletas. Todos los demás partidos votaron, quebraron voto. O sea, Liberación lo castigaron con su candidato, pero sacaron 17 diputados en la Asamblea Legislativa. Al mismo partido Acción Ciudadana se le penaliza su candidato, pero sacan 10 diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces, yo lo veo como una cuestión también interna que se ha generado, que en este momento la política nacional gira en torno a personas y en torno a una esperanza, a una cosa que no ha sido probada y que entonces es un caldo de cultivo importante para estas nuevas agrupaciones que vienen sin proyecto político, sin absolutamente ninguna propuesta de fondo, y que obviamente catapulta una decisión como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo coincido con Montserrat que no es el único hecho que lo explica, pero sí creo que ese hecho tenía que pasar. No importa qué pasara, o sea, ahora todo el mundo quiere culpar a una cosa o la otra. Yo creo que eso tenía que pasar y qué bueno que pasó, porque además hay que decir una cosa, el Partido Acción Ciudadana, que llega con un porcentaje de votos muy parecido a segunda ronda, al de Restauración Nacional, resulta que es el único partido que mantiene un discurso respecto a en materia de derechos humanos consecuente durante toda la campaña. Y resulta que pareciera ser que el electorado que está en este momento apoyando o que apoyó a Carlos Alvarado para pasar a segunda ronda, de alguna manera premia este discurso que se mantuvo incólume, más allá del cálculo político que se pudo haber hecho, porque bien lo pudieron haber hecho como lo hicieron los otros partidos políticos, ¿verdad? Que cambiaron su discurso y se adhirieron a una agenda totalmente conservadora que en contra de lo que este país ha sido en materia de derechos humanos. Y que creo que más bien se lo cobraron, ¿verdad? ¿A quién? A esos partidos que tuvieron ese discurso oscilante. Totalmente, yo creo que el PAC hizo bien en mantenerlo, y hoy teníamos en otro espacio de opinión, teníamos una entrevista con Carlos Alvarado y yo le decía fuera de micrófonos, yo creo que es importante que el PAC mantenga eso, o sea, que no puede cambiar en este momento para la segunda ronda su discurso, porque esto, ¿verdad? O sea, sería descuidar ese 21.7% que lo llevó a segunda ronda, ¿verdad? Lo que sí hay que hacer es ampliar la discusión con respecto a otros temas son igual de importantes. No es que haya otros más importantes. Eso yo creo que es una cosa muy importante a tener en cuenta ahora en este contexto, a pesar de que la Asamblea Legislativa queda en dominio absoluto de fuerzas conservadoras, básicamente. Sí, sobre eso, bueno, claramente yo voy a coincidir con Montserrat y con Gina, no voy a reiterar en esos aspectos, pero creo que algo muy importante es que de alguna manera se le está cobrando al PAC y a Carlos un posicionamiento con respecto a los derechos humanos. Un poco ahora leía declaraciones de PISA diciendo que bueno, que había que negociar y que hay que hacer los cambios de manera progresiva y demás, y a mí eso realmente me preocupa porque
porque pareciera incluso, y aquí me sale lo abogada, ¿verdad? Pareciera que se olvida que Costa Rica es un Estado de Derecho y que eso implica necesariamente que tiene una normativa que tiene que cumplir. Y dentro de esa normativa lo que tenemos es que hay ciertos derechos, ya sea fundamentales, garantizados en la Constitución o algunos derechos humanos incluso garantizados constitucionalmente a través, digamos, de la jerarquía que le dan a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, no es una cuestión de negociación, no es una cuestión de política, no es una cuestión partidaria. Yo entiendo que puedan haber estrategias, pero si hablamos, por ejemplo, del derecho a la salud, que es uno de los derechos que se ha garantizado en Costa Rica, por ejemplo, a través de la caja, que tenemos con todos los problemas que podamos tener, tenemos uno de los mejores sistemas de salud. ¿Cómo vamos a decir? No, vea, tal vez ese problema de salud no se lo vamos a atender, vamos a ver qué pasa. O sea, claramente la misma línea de la Sala Constitucional ha sido garantizar el derecho a la salud, incluso en detrimento muchas veces de la cuestión económica. Entonces, cuando yo escucho esta crítica de que, bueno, no había que dialogar, había que negociar, o sea, yo creo que no hay forma de que que dejemos de lado que Costa Rica tiene estas obligaciones, no solo internacionalmente, sino a nivel nacional. Y yo creo que precisamente, de alguna manera, lo que nos ha calado muchísimo, ¿verdad?, y que ahora está sobre la mesa, es el gran desconocimiento sobre qué es el Estado, cómo funciona el Estado. Y sé que hay otros elementos, por ejemplo, lo decía Gina con el tema de la esperanza, que es un poco también el pensamiento mágico de una figura que cobra, ¿verdad?, casi una, a convertirse en una deidad, ¿verdad?, con ninguna prueba, lo decía Gina, ¿verdad?, nada más casi que la fe de que algo bueno va a ocurrir. No obstante, entre eso y el para mí, que es el, digamos, ese desconocimiento básico del Estado, por un lado, y por otro lado también el tema de esta especie como de pensamiento mágico, por así decirlo, en conjunto con la participación de los medios de comunicación que no vinieron a dar de alguna manera, a sustentar esas omisiones, yo creo que fueron como, entre otros elementos, y lo decía Montserrat, ese sustrato, pero ahí el cerillo o el fuego vino a ser dado por la Corte Interamericana, ¿verdad? Bueno, por la opinión de la Corte Interamericana, que lo agarraron para posicionarlo como tema central. Entonces, y yo siempre me he preguntado, ¿verdad?, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de cuestión fiscal, ¿qué es lo que eso le significa a las personas, verdad? Entonces, realmente, yo creo que fue como un buen trabajo de los medios de comunicación de posicionar un tema donde sí podían enganchar. Y todo lo demás, todos los temas que son sumamente complejos, en donde Fabricio Alvarado no tenía un planteamiento concreto, quedó ahí en el vacío. Yo, perdón, Maricel, no sé si tenías otra pregunta, pero yo sí quisiera adicionar muy brevemente algo a lo que han dicho Gina y Larisa. Digamos, yo coincido con los análisis que hacen ellas, pero yo creo que a ese elemento que decía Gina de castigar a ciertos partidos políticos tradicionales o de una falta de comprensión de cómo funciona el Estado o del elemento, digamos, de darle la posibilidad y la esperanza, ¿verdad?, posicionarla en otro candidato que no ha sido probado, yo creo que no se nos puede olvidar el elemento de que este sector del electorado, ¿verdad?, que respondió a Carlos, a Fabricio Alvarado. El problema de que sean dos Alvarados va a ser serio en esta campaña, ¿verdad? Por eso hay que mejor hablar como de los nombres. De Fabricio, ¿verdad? Es el elemento de la de las creencias religiosas, ¿verdad? Es decir, aquí, además de las motivaciones políticas tradicionales, ¿verdad? Es decir, el sentido de si ese partido me puede hacer mejor la vida o no, de si ese partido me va a ayudar en la comunidad, como eran las viejas, ¿verdad? Cosas. Si ese partido está más acorde a lo que mi comunidad necesita, si me van a traer la partida, ¿verdad?, la comunidad, que eran como las motivaciones antes. En esta ocasión, la motivación religiosa fue fundamental, ¿verdad? Es decir, estamos viendo un electorado que en el pasado su afiliación religiosa no necesariamente era determinante de por quién votaba. En este país, en una época, se dijo que Daniel Oduber era ateo y entonces trataron eso de cobrárselo, pero probablemente la gran mayoría de los católicos igual votaron por Daniel Oduber, si no, nunca hubiera llegado a la presidencia de la República, ¿verdad? Pero esta vez sí hubo una clara definición religiosa como una motivación muy importante para definir por quién dar el voto, ¿verdad? Sobre todo la gente que votó por Fabricio. Por supuesto. Pero ahí habría que vamos a ir a un corte y en el siguiente bloque vamos a hablar un poco sobre
cómo explicamos la conducta oscilante en algunos momentos, indecisa de las mujeres. Las mujeres son la mitad de la, somos la mitad de la población de este país, y creo que es importante que analicemos ese comportamiento, que además son la mayoría de las integrantes de las iglesias, católicas y evangélicas. Si sacamos a las mujeres de las iglesias, la iglesia se queda vacía, porque los hombres no son los que llenan las iglesias, ¿verdad? Vamos a un corte y estamos de regreso en unos segundos. Estamos en vivo con Irreverencia. Llámenos 2511 1515. Gracias por no haberse movido de allí, por acompañarnos nuevamente con Irreverencias. Doña Ana Lorena le pregunta a Gina que ella mencionó que don Luis Guillermo no pertenece al PAC. ¿Quiere que se lo explique? Vamos a darle la oportunidad, sí, una cosa a Gina, muy, que lo explique. Muy puntual, nada más que claro. Lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, es que lo que quería decir es que Luis Guillermo llega al PAC, o sea, llega a la presidencia de la República por medio del Partido Acción Ciudadana, pero él no era de los miembros fundadores ni tampoco era una de los pilares dentro de autoridad, digámoslo así. Luis Guillermo sale de las aulas universitarias y en reiteradas ocasiones he dicho que representaba, era el candidato de la élite intelectual. Digamos, era el contrario a las élites tradicionales que en ese momento se perfilaban, que estoy hablando de Liberación Nacional y de el Partido Unidad Social Cristiana. Por eso es que digo, eso se le llama en política outsider, es decir, fuera de la política, aunque estaban ahí y llega porque tiene que llegar con un partido político. Por eso fue que dije que no estaba. De hecho, que acuérdense, en las encuestas Luis Guillermo no aparecía en intención de voto ni en los márgenes de error, porque la gente no lo conocía, porque obviamente no había formado parte del PAC durante el periodo anterior. Entonces, por eso es que dije eso. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos al tema que les planteaba antes del corte. Las mujeres, ese bloque de mujeres indecisas, que posiblemente muchas de ellas son las que votan por Fabricio, y porque ellas son las que están en las iglesias, fundamentalmente. Yo no sé si son ellas las que votan por Fabricio, porque acordémonos que cerramos la última encuesta, el CIEP cierra con un 37% de personas indecisas. Carlos Alvarado estaba con un porcentaje muy bajo con respecto a lo que logró en esto. Entonces, también hay mujeres que votaron por Carlos Alvarado, ¿verdad? Entonces, no podríamos decir que unas y otras. Tal vez, hay una hipótesis que podríamos barajar, y es que con este discurso de la familia entendida desde una perspectiva tradicional, sabiendo que este país está formado por familias no tradicionales y que una buena parte de las familias en este país son mujeres jefas de hogar, tal vez esto haya hecho ruido en algunas votantes que, aunque sean creyentes, hayan decidido votar contrario a Fabricio. Puede ser que otras mujeres que forman parte de familias tradicionales o aún familias no tradicionales, pero que tienen un voto religioso, o sea, a partir de esto que yo llamo que es mucho más rígido que una lealtad partidaria, ¿verdad? O sea, apuesta más la lealtad religiosa que la lealtad partidaria. Ahora, Gina, ¿verdad? Perdona, pero digamos, la última encuesta del CIEP, creo que la última sí, pero sí, la anterior, como ahora se hacían cada 15 días, claro, cada semana. Claro. No había hecho diferenciación de la opinión de las y los votantes por sexo. Exacto. Pero Opol sí la hizo, ¿verdad? Bueno, no voy a entrar aquí a discusión. Sí, Opol sí la sí hizo. Sí la tenía. Ah, okay. Sí la tenía. Entonces estoy hablando. Sí. Y entonces, en la encuesta de Opol, se miraban dos claras tendencias por sexo. Sí. Era que quienes apoyaban en ese momento a Juan Diego Castro eran mayoritariamente hombres. Con baja escolaridad. Sí, en ese momento de la encuesta, sí, ¿verdad? Sí. Que fue hace como 15 días o 3 semanas. Sí. Y quienes apoyaban mayoritariamente a Fabricio Alvarado en ese momento eran mujeres. Uh-huh. Entonces, ah, de acuerdo. Sí hubo, digamos, en esa cuestión. Que eso de la pesó división, más, es lo que estás diciendo, que eso pesó mucho, claro, más. Claro, evidentemente, cómo se distribuyeron luego las y los votantes, está por verse, porque como acá no lo podemos saber directamente, pero sí había una clara tendencia de las mujeres de apoyar a Fabricio, y yo creo que tiene muchísimo que ver con el discurso familista, sí, ¿verdad? Con y el discurso provida. Provida.
con el discurso de protección de los hijos y las hijas, sí, porque sí. Recordemos, y ya eso se lo vieron, lo vimos también, las zonas en las que Fabricio obtiene mayor apoyo, que son las zonas más excluidas económica y socialmente de este país, cuando la gente no tiene, digamos, grandes expectativas en la vida, no tiene proyectos económicos viables porque está metido en la pobreza, sus hijos y hijas se convierten en un tesoro muy importante, ¿verdad? Es decir, se convierten en... ¿dónde pongo yo mis fuerzas y qué es lo que protejo? Como no puedo proteger bienes, total, ni puedo proteger trabajo, ni porque prácticamente eso no existe, yo protejo a mis hijos e hijas. Entonces, el análisis que se ha hecho del fundamentalismo evangélico y del integrismo católico es que ha sido muy inteligente para capturar a esos sectores más desposeídos y más excluidos, que es el discurso de los hijos y las hijas. Totalmente, porque los hijos son la cosa más valiosa que tiene la gente cuando no tiene otros elementos. Las mujeres. También para algunos hombres. Digo, por supuesto que la mayoría son mujeres, pero también para algunos hombres que sí son padres responsables y que sí se encargan, digamos, de las tareas familiares en alguna medida, los hijos también se convierten en un elemento muy importante. Sí, pero esos hijos están siendo amenazados. Bueno, es que a eso iba yo, porque efectivamente, ¿verdad? Yo coincido, ¿verdad? En el sentido de que cuando uno está en una situación en donde no hay esperanza, exacto, y yo quiero volver a tomar, exacto, la palabra esperanza, ¿verdad? Sí. Cuando no hay, no, yo creo que no era, tal vez no utilizaría la palabra expectativa, sino es que no tengo ninguna esperanza de que algo cambie en mi vida para que se mejore, exacto, mi vida y la de mi familia, pues claramente cualquier cosa que parezca que brille, por así decirlo, de yo me voy a agarrar, es que yo lo puedo entender totalmente, ¿verdad? Ahora, lo curioso de eso es que esos discursos familistas, ¿verdad?, de familia tradicional, antiderechos sexuales y reproductivos, se unieron con un discurso, y a mí me llama mucho la atención, con esos discursos de aquellos hombres, grupos de hombres y de padres que no quieren pagar pensiones. Entonces, resulta, y aquí es donde hay un poco una incoherencia, ¿verdad? Porque quieren proteger a esos hijos, a esas hijas, a esa familia. Totalmente. Pero se une justamente con un discurso que dice, no, es que las mujeres son unas aprovechadas, basándose en roles estereotipos de género, ¿verdad? Las mujeres, casi como si los hijos y las hijas son un medio de sobrevivencia. Como si se hicieran ricas con las pensiones, con los números de lo que se paga aquí en Costa Rica, que no llegan ni siquiera a 90,000 colones por expediente, no por niño o niña, sino por expediente. Entonces, al unir ese discurso, con lo que ya había sucedido de fecundación in vitro, la sentencia de fecundación in vitro de la Corte Interamericana, uniéndolo con la opinión consultiva de la Corte Interamericana y uniéndolo además con esa resistencia de un grupo que además es económicamente más pudiente, por así decirlo, que las mujeres, ¿verdad? Pues claramente hacen una amalgama súper fuerte y de alguna manera, a mi criterio, crea un velo, ¿verdad? Un velo para las personas que quieren apostar por la familia, que quieren apostar por esa protección a los hijos y las hijas, pero que en realidad no hay una conciencia de que los están dejando en desprotección. Pensemos, por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a vivir libre de violencia con una pensión que les asegure mínimamente una comida al día. Totalmente. Hay una señora que nos escribe de Heredia, ella dice, se llama Cintia, y ella no hace una pregunta, sino un comentario. Y dice así, ya las viera, se refiere a las mujeres, sin poder votar, trabajar, planificar y aguantarse a un VIP violento sin poderse divorciar. Eso dice doña Cintia. Claro, pero volvemos de nuevo a lo mismo. Tenemos también una pregunta, perdóname, leerla antes de que se nos pase el tiempo. Dice don Marvin Guzmán, dice que si las cúpulas de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana apoyan a Fabricio, ¿cómo se va a comportar el electorado que votó por el PAC? Y luego don Pablo Ortiz pregunta, ¿no cree el panel que el abandono que tienen las instituciones públicas en las zonas costeras y rurales, dice, es el producto del apoyo que le han dado, o más bien es lo que origina el apoyo que le han dado a Fabricio? Yo no diría ni siquiera que es solo las instituciones estatales, yo creo que es un tema también de sociedad, y esto es mea culpa, ¿verdad? O sea, muchas veces quienes trabajamos en derechos humanos nos centramos en la GAM,
¿verdad? Y de ahí manejamos un poco y desconocemos esas otras realidades que son absolutamente ajenas, ¿verdad? En una desprotección, en una pobreza, y yo creo que realmente esto, de alguna manera, así de sombrío como está el panorama, nos deja muy claro cuál es la ruta que tenemos que seguir, en el sentido de que tenemos que retomar esos trabajos, esa yo pienso, por ejemplo, pienso en Isla de Chira, por ejemplo, en donde el agua potable es algo que para mí, de abrir un tubo no es nada, pero agua potable se va, se cierra la escuela, el colegio, y ya, no hubo nada más, ¿verdad? Entonces, algo tan fundamental como eso, yo creo que nos hace de verdad reflexionar, no solo sobre el papel del Estado, sino sobre el papel de la misma sociedad y de una cuestión más tal vez como comunitaria, ¿verdad? Con esas redes que en algún momento hubo, pensemos, no sé, en el barrio, ¿verdad? Que fulanita de la abandonó el marido, algo por el estilo. Yo creo, coincido con lo que plantea esta persona, obviamente el nivel de exclusión en lo que viven estas poblaciones, de hecho que está probado, los cantones y los lugares donde se ganó, ¿verdad? Restauración Nacional, son los cantones, aún en el Valle Central, ¿verdad? Uh-huh. Ganó Desamparados, uh-huh, que es un cantón realmente de población en condiciones de vulnerabilidad extrema. Alajuelita es otro cantón, uh-huh, que realmente tiene condiciones de vulnerabilidad muy importantes. Entonces yo creo que se junta todo esto que hemos estado hablando con la desesperanza, con condiciones de bienestar casi, no hay ninguna condición de bienestar en ese sentido. Y alguien que viene hablando de fe, además, con este discurso familista, con este discurso pro vida, que, ¿verdad?, que pareciera que los otros estamos en contra de la vida, cuando en realidad es buscar la forma de cómo garantizar condiciones de vida digna para todas las personas. Y yo creo que coincido con Larisa de que esto también lo podemos ver como una oportunidad para ver esos sectores que están pegando gritos. O sea, esto es un grito de auxilio lo que están haciendo. Ahora, y que solamente reciben apoyo de estas iglesias que están metidas ahí. Y yo apuntaría al trabajo de los gobiernos locales, porque se supone que los gobiernos locales logran aglutinar y logran generar condiciones de bienestar para estas poblaciones, ¿verdad? Porque el gobierno central no es el encargado tampoco, o sea, no es posible seguir con esta centralización. Y yo creo que yo veo esta elección, si bien nos ha preocupado a algunos, yo lo veo también como una gran oportunidad y estas personas tuvieron la posibilidad de mostrar su voz. Claro, yo diría, digamos, completando lo que dicen las compañeras, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, es decir, en esas comunidades, digo, por algo son las más excluidas y algunas de ellas, además, históricamente, como Limón, además, uh-huh, combinado con el racismo, ¿verdad? Sí, con el racismo totalmente, que la gran mayoría de la población de este país dice que no existe, ¿que no existe, verdad? Sí. Combinado con el racismo, además, allí es donde están concentradas también los territorios indígenas, ¿verdad?, etcétera. Es que al no estar el Estado presente, y muchas veces ni los partidos políticos, ni los gobiernos locales, ni las organizaciones de la sociedad civil, o sea, el espacio está vacío. ¿Y quién lo ocupa? Las iglesias evangélicas, pero no únicamente con discurso, ¿verdad? Es que si fuera con discurso, totalmente. Cuando alguien está enfermo o enferma, las iglesias evangélicas entran a ayudarle. Cuando una persona no tiene comida ese día, que pasa muy frecuentemente, consiguen un diario con la iglesia. Ahora me estaban diciendo unas colegas de la Vicerrectoría de Acción Social que trabajan con desastres, que quienes muchas veces la universidad puede hacer enlaces más fácilmente en atención de desastres es con las iglesias evangélicas, ¿verdad? Es decir, las iglesias evangélicas están proveyendo no solo apoyo espiritual, dirección espiritual, sino asistencia material, real y concreta. Entonces, digamos, cuando los evangélicos se transforman en una fuerza política, digamos, una fuerza política electoral, pues evidentemente yo, porque ¿para qué le voy a responder a los partidos que me han hablado paja toda la vida? Si yo tengo aquí a unos que me han respondido directamente y ahora son alternativa electoral. Y que están ahí inmediatos. Y están además en la cotidianidad. En la cotidianidad. Tenemos que ir a un corte nuevamente y estamos de regreso en unos segundos hablando sobre la segunda ronda que nos está esperando a muy pocas semanas. No se vaya de allí donde está, porque Irreverencias continúa. 2511-1515, llámenos.
Estamos de regreso con Irreverencias. Gracias por quedarse ahí. 2511-1515, llámenos y comparta con nosotros sus opiniones, comentarios, preguntas. Teníamos una pregunta que no habíamos retomado y es la de cómo se va a comportar el electorado que votó por el Partido Acción Ciudadana ahora en esta segunda ronda, viendo ellos que podría ser, no sabemos si Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana van a apoyar a Fabricio. Bueno, yo voy a decir una cosa que... Es una hipótesis. Claro, es una hipótesis que además hemos sentido así con una cosa de olfato que decimos en política. Es lo siguiente, el hecho de que las actores, las cúpulas de Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana eventualmente decidieran dar el apoyo abierto a Fabricio Alvarado, no garantiza que los seguidores de esos partidos voten en línea como si fueran ovejas de un rebaño, para no usar otra palabra, ¿verdad? Más grosera, que siguieran una línea así, porque ya el electorado se manifestó una vez, lo hicieron ahora el domingo pasado y estoy segura que lo van a volver a hacer con toda la conciencia del caso, de acuerdo a las conciencias de cada quien el próximo 1 de abril. Entonces, el que las cúpulas tomen esa decisión no garantiza que los sectores de diferentes niveles, tanto etarios como de género, dentro de los partidos políticos decidan votar de manera unilateral, porque ya vimos que estos partidos fueron castigados en sus candidaturas para presidencia, no así para sus candidaturas a diputaciones. De hecho, que no hay garantía en este momento que las fracciones legislativas tengan una línea de partido clara cuando empiece a funcionar esta nueva asamblea legislativa, menos los electores que ya sabemos que tienen una gran volatilidad, y yo quiero creer que tenemos una ciudadanía con una madurez política determinada que logra poder usar el voto para manifestar esos descontentos, para manifestar su apoyo, para manifestar una idea de proyecto político. Ahora, yo también quiero decir algo con eso, y es un asunto de aritmética electoral. Sí. Si yo sumo la población que votó por el PAC y por Restauración Nacional, si acaso llegan al 50%, sí, sí, ¿verdad?, de la población electora, bueno, por lo menos de la que acudió a las elecciones. Es decir, que queda un 50% de la población por convencer y por ver hacia dónde va a votar. En ese sentido, evidentemente, el Partido de Acción Ciudadana y también Restauración, yo siento que si quieren convencer a ese 50% del electorado que quedó suelto, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, van a tener que hacer ambos concesiones, ¿verdad? Claro, claro. Van a tener que hacer ambos concesiones. Ni Fabricio Alvarado va a poder mantenerse en ese discurso ultra, súper conservador, ¿verdad? Porque evidentemente ya se sabe cuál es su techo con ese discurso, con esa población, y ni Carlos Alvarado, ¿verdad?, se va a poder mantener en algunas de las premisas. Es decir, ambos partidos, yo creo que van a tener los dos, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, sí, que hacer un movimiento al centro. Sí. Ambos y partidos. Ya lo han empezado a hacer. Sí. Además, sí, me parece, sí, muy interesante porque lo han empezado a hacer de manera progresiva. Ya escuché a Fabricio Alvarado diciendo, no, bueno, a los gays, ¿verdad? Porque no es cierto, la palabra, que no, hay que respetarlos, ¿verdad? Sí. O sea, y fue de repente, ¿por qué? ¿De dónde viene eso, verdad? Y yo creo que es esa misma línea de Montserrat, ¿verdad? En el sentido de, bueno, ya no me puedo quedar aquí, tengo que acercarme un poco más. Ahora, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención con el tema de números. Efectivamente, hay una porción muy grande de la población total que, una de dos, porque decimos las personas no convencidas. Yo no estoy segura si hay gente no convencida o si hay gente que simple y sencillamente el votar no representa. Y aquí me voy a atrever, sí, tal vez no es mi campo, y lo voy a plantear como una pregunta, si hay gente que siente que ese poder de voto, ese derecho al voto, realmente no constituye ningún mecanismo que le represente. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente pensando, por ejemplo, en lo que significa una elección presidencial, ¿verdad?, pero de alguna manera no poder darle seguimiento a esa persona que elijo. Porque independientemente del Alvarado que quede, nos va a tocar
a toda la ciudadanía, pedir cuentas, pedir una rendición de cuentas, hacer un monitoreo, y eso es algo que que prácticamente nadie en la sociedad se ha podido, digamos, como apoderar o de alguna manera interiorizar. Como interiorizar. Sí. No solo interiorizar, es que los mecanismos prácticamente no existen. Esa es otra, ¿verdad? Efectivamente, esos mecanismos, por ejemplo, de participación ciudadana, que incluso de Santi en algún momento dijo, no, ese sector yo no lo voy a considerar, solo voy a considerar, o sea, es como, ¿en qué mundo? O sea, ¿qué clase de democracia estamos teniendo que no estamos considerando la participación? Pero lo cierto es que no solo no tenemos los mecanismos, sino no hemos creado, digamos, la educación para que la gente quiera meterse. Exactamente. Desde ahora que hablabas, por ejemplo, de los gobiernos locales, bueno, ¿quién se mete en eso realmente, verdad? Entonces, lo dejo nada más como una preocupación más que una afirmación. Con mucha frecuencia pensamos, eso no es asunto mío, que lo arregle la municipalidad. Ese es como un sentir. Yo quiero hacer una aclaración. Don Edwin Álvarez escribió y dice que a las iglesias evangélicas van hombres y mujeres. La aclaración la quiero hacer yo porque yo fui la que dije, y don Edwin, yo lo que dije es en su mayoría. Obviamente yo sé que van hombres, van mujeres, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, pero en su mayoría van mujeres. Eso es lo que dije y creo que... Y que las encuestas estaban reflejando eso, que la participación de las mujeres era decisiva. Yo quiero plantearles una frase que dijo Fabricio que me parece muy importante. Dice, nunca más se metan con la familia. ¿Qué opinan de esa expresión? ¿Qué significa? ¿Qué está diciéndole a su contrincante concretamente, ¿verdad? Creo yo que es hacia él o es hacia el público. O sea, no lo sé, creo que es coherente y consistente con todo lo que fue su discurso en esta campaña, en esta primera parte de la campaña. Creo que esto es una cosa vacía que apela, igual si nos pusiéramos a hablar, no más ideología de género. O sea, ¿qué es eso? Ninguno de los candidatos pudo explicar qué es eso. O sea, cada quien se hizo una idea de qué es, cada quien tiene una idea de la familia. Yo en algún momento cuando vino la marcha de la familia y la vida que convocó la Iglesia Católica ahora en diciembre, he pasado, yo decía, pero ¿quién estaría en contra de la familia? O sea, nadie. Aún yo que vivo una familia de las más diversas y de las poco tradicionales, ¿verdad? Yo misma estaría dispuesta a ir a marchar por la familia porque obviamente es el núcleo principal que nos da sustento, que nos da abrigo, que nos da apoyo, que nos da soporte. El problema es que él está hablando, nunca más se van a volver a meter con esta idea de familia tradicional de la cual obviamente una buena parte de esta sociedad no forma parte de familias tradicionales como la que él está tratando de defender, ¿verdad? El problema es cuando hay visiones tan parcializadas y la mayoría cree o se siente mayoría y cree que esa visión debe ser impuesta a los demás. Y creo que es a eso a lo que Fabricio hace referencia, sí, que a mí en lo personal me produce grandísima tristeza. Hay una, digamos, el movimiento este internacional al que yo me refería, ¿verdad? Este conservador, sí, etcétera, ha creado, construido una serie de fantasmas y mitos, uh-huh, ¿verdad? Exacto. Sobre eso cosas es un mito que según ellos afectan a la familia, ¿verdad? Yo he visto algunos posts de la gente más fanatizada, porque no se le puede decir de otra forma, planteando que si se permite la educación sexual en las escuelas, van a sodomizar a nuestros, uh-huh, hijos. Sí, o sea, es decir, eso incluso es una mente perversa desde mi punto totalmente, de vista. Totalmente. O sea, ¿cómo se te va a ocurrir a vos? Porque en una clase, en una escuela, ¿verdad? Te enseñan cosas básicas, ¿verdad? Sobre anatomía, sobre sexualidad, sobre relaciones sexuales. Y sobre afectividad. O sea, ¿cómo brincas de eso a que van a sodomizar a tus hijos, ¿verdad? Es decir, yo creo que son estos... Una que además serie... es un delito, perdón. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Nada más para que entonces, quede muy claro, y nadie quiere que deje de ser delito. No, y nadie quiere que sodomicen a nadie, además, y, o sea, claro, evidentemente. Claro, totalmente. Y además nos acusan, digamos, a cierto sector que hemos llevado adelante, digamos, la teoría feminista, los movimientos de mujeres, de que nosotros somos las que hemos impuesto eso. Y vean ustedes cómo es impresionante la forma perversa en que han cambiado el lenguaje. Sí. ¿Quiénes han sido las que hemos denunciado la violencia, uh-huh, doméstica?
¿Quiénes han sido las que hemos denunciado la violencia sexual contra niñas? El incesto, ¿verdad? Los abusos sexuales al interior de la familia contra los seres más vulnerables. ¿Quiénes somos las que hemos demandado que la sociedad no considere que el hogar es un lugar privado donde ahí puede pasar cualquier cosa porque no hay interferencia del Estado? Somos las feministas, los grupos de derechos humanos, ¿verdad? Que hemos más bien tratado de decir la familia no puede ser ese lugar sacrosanto, porque si no se mira y si no ocurre algo, resulta que ahí se cometen las peores violaciones totalmente, a los derechos humanos. Totalmente. Somos nosotras las que tenemos 200 años de estar con ese lenguaje y ahora resulta que nosotras somos las antifamilia y ellos no quieren que se metan con la familia. Eso es una contradicción y es una perversión absolutamente impresionante. Y, claro. Y tenemos que ir a un corte. Okay. Estamos de regreso en unos segundos y no se mueva de ahí. Esta conversación está cada vez más interesante. Estamos de nuevo en Irreverencias, 2511-1515, estamos en vivo y estamos hablando sobre la campaña política, los resultados de las elecciones y, muy importante, vamos a pasar al futuro, la segunda ronda, lo que nos espera. ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, no sé si querías decir bueno, algo yo antes, digamos, les voy a dejar tal vez a ustedes el análisis. Yo lo que sí quiero dejar muy claro, porque ha habido una especie como de temor, ¿verdad?, de que si llega Fabricio Alvarado va a hacer lo que le dé la gana. Y yo quiero ser muy vehemente e insistir mucho sobre el hecho de que Costa Rica es un Estado de Derecho, es decir, que hay reglas establecidas, por ejemplo, división de poderes. Teníamos un Juan Diego Castro que hablaba de que él iba a meter gente a la cárcel, que iba a aprobar leyes y que iba a cerrar la nación. Y a mí eso me paraliza, porque si usted es presidente de la República, no puede hacer leyes, eso le corresponde a la Asamblea Legislativa, no puede meter a la cárcel porque eso le corresponde al sistema de justicia y tampoco puede cerrar los medios de comunicación porque le da la gana, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, tenemos, insisto, un panorama bastante sombrío, no podemos dejar de lado que hay una división de poderes que si llegara, por ejemplo, Fabricio, va a poder tener, está en una de las cosas que él dice que, por ejemplo, quería hacer, era sobre el decreto de fertilización in vitro, ¿verdad? Sí. Derogarlo. Y yo lo que pensaba es, pero no piensa que hay una jerarquía de derecho, que hay, además, no es un decretito que está en este nivel jerárquico, sino que tenemos la Constitución, tenemos además una sentencia. Entonces, no es una cuestión de que le dé la gana, es cosa de meter un recurso de amparo en sala constitucional y de una vez separa lo que él haya hecho, ¿verdad? Y en el caso de la Asamblea Legislativa, pues a mí me da mucho miedo, efectivamente, retroceder 50, 100 años, ¿verdad? Pero también hay mecanismos con los cuales jugar. Entonces, no es que alguien llegó al poder y va a poder hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Exactamente. Yo quería agregar algo con respecto a la niñez y la adolescencia en este país. Hay justamente una convención firmada, un tratado donde las niñas y los niños y los adolescentes en este país son sujetos de derechos. Antes nosotras tal vez crecimos en una época en donde éramos propiedad de nuestros papás y de nuestras mamás, pero ahora no. O sea, eso de que a mis hijos los educo yo, que eso es otro tema, ¿verdad? También hay que ver que justamente lo que está diciendo Larisa, vivimos en una sociedad de un Estado de Derecho que las convenciones internacionales que ha asignado Costa Rica no se pueden ni quitar así nomás y se tienen que respetar, porque evidentemente hay organismos e instancias internacionales que van a obligar y van a penalizar al país por no cumplir con eso que ya firmó. Entonces, esto tampoco es así como se plantea, ¿verdad?, que van a hacer cosas de manera arbitraria y demás. Hay una serie de controles de pesos y contrapesos. Sin embargo, hay que decir que si la Asamblea Legislativa decide unir las fuerzas más conservadoras, pues van a poder aprobar algunas cosas que tal vez si las fuerzas en el Congreso fueran diferentes, la correlación de fuerzas fuera diferente, pues tal vez no pasarían, ¿verdad? En eso sí hay que decirlo, porque en este momento hay una configuración bastante conservadora, digámoslo de esa manera, aunque ya hemos visto que las líneas de partido no necesariamente se siguen tan tan estrictamente como podrían esperar los partidos políticos. Siempre van a haber personas que se salen del rebaño, digámoslo así,
y una fracción compuesta por gente que está acostumbrada a seguir línea religiosa, pues le estoy hablando de la fracción de Restauración Nacional, pues podríamos esperar también con poca experiencia política, en la de menos van a tener también bajas en ese sentido, porque ya cuando estás en la vida política como tal, puede que esto nos cambie un poco la perspectiva de la participación política. Yo quiero leer, es que doña Amable Corrales nos dice que Costa Rica se va a convertir de una sociedad democrática a una sociedad neopentecostal. Esto es muy grave. Las instituciones públicas se transforman hacia el evangelismo. Iliana Quiroz pregunta que si va a influenciar que la segunda ronda sea en Semana Santa. Y Edgar Chacón dice que la principal promotora de la ideología de género es Simone de Beauvoir. Seguro, pero ya se murió hace mucho. Hernán Bogantes dice que está en contra porque están... están cortando la verdad, porque el problema no es que traen las guías, sino lo que les falta. No es lo que traen las guías, sino lo que les falta. La ideología de género y la familia se protege porque al nacer de hombre y de mujer se debe proteger desde la naturaleza, pero jamás procrear con vientres de alquiler. Ok, yo quiero decir algo sobre eso muy brevemente. Dos cosas. Número uno, con lo que dicen Larisa y Gina, el Estado de Derecho. La promesa de Fabricio hasta de eliminar las guías sexuales le va a costar, o sea, es mentira que lo va a poder hacer por decreto. Por constitución política en este país, la política educativa la define el Consejo Superior de Educación. Y las guías de educación en sexualidad no fueron aprobadas por el Ministerio de Educación Pública, fueron aprobadas por el Consejo Superior de Educación, y el Consejo Superior de Educación tiene representación de una serie de actores de la sociedad, incluyendo la Universidad de Costa Rica y otras cosas. Es decir, él tendría primero que cambiar a todos los representantes del Consejo Superior de Educación, cosa que evidentemente... Creo que hasta la Iglesia Católica está representada en ese consejo. Sí, no sé, pero es un consejo bastante amplio, son 12 o no sé cuántas personas. Sí, ¿no? Es decir, y además es por definición constitucional, es ese órgano el que define la política educativa, ¿me entendés? O sea, yo creo que también hay que entender, y por supuesto que las guías se pueden mejorar y hacer un montón de cosas más, eso nadie lo niega, ¿verdad? Pero evidentemente pasa por el Consejo Superior de Educación. El segundo punto, muy breve, la teoría de género, la cual yo he estudiado desde hace 30 años, nunca ha dicho que si yo nazco hombre, al día siguiente me puedo convertir en mujer, y que si yo nazco mujer, al día siguiente me puedo convertir en hombre. Es decir, eso es una absoluta falacia y además es una mentira. Ni siquiera Simone de Beauvoir dijo eso, como dice ese señor. Lo que ese señor dijo, una mujer nace, pero no se hace femenina, ¿verdad? Porque es decir, yo nazco una bebé. Una criatura, un ser humano, sí. Lo que Simone dijo es que yo me hago femenina a través de un proceso de socialización cultural, pero no es que dijo que unos se convertían en mujeres y en hombres y otros en hombres. Y además, y mujeres. Ese femenina no es igual en todas las culturas, eso, ni en además, todos los países, ni en toda la historia, y cambia, y por eso es que decimos que es una construcción cultural. Claro. Porque ser mujer y femenina en el siglo XXI no es lo mismo que el siglo XVII. O ser en Japón, ¿verdad? o ser en Corea, o ser en Costa Rica. La, ni siquiera Judy Butler, que es la que consideran la autora más radical de esto, dijo nunca que los hombres se podían cambiar en mujeres y las mujeres en los hombres. Eso es una mentira y es una falacia. Y las personas que nos escuchan, que por favor, o sea, se informen, que lean un poco más, o sea, que entiendan lo que es la teoría de género. La teoría de género lo que dice es que la sociedad nos construye en femeninos y masculinos, pero eso está íntimamente ligado también a la constitución biológica. Es decir, nadie está negando la biología en este proceso, y por supuesto, no, podríamos entrar acá en discusiones más amplias, pero digamos, lo básico de la teoría de género es que la feminidad y la masculinidad sí tienen un componente cultural, pero la parte biológica, la parte genética, esa nadie la puede modificar. Hay gente que no se siente cómoda con su cuerpo, eso también es absolutamente cierto, pero eso no tiene nada que ver con ideología de género, esos son procesos mucho más profundos, o sea, cosas que tienen que ver, digamos, con la construcción de la identidad, con un montón de cosas, y por supuesto, nadie le enseña a nadie, ni nadie le puede enseñar a nadie a ser homosexual. Sí, eso es importante, sí, porque hay una señora que me dijo, es que yo voté por Fabricio, me dice, porque el otro, y no me supo decir el nombre del otro, porque el otro va a mandar a los gays a casarse, me dijo, los va a mandar, es como una obligación. Bueno, y eso es una gran confusión que hay sobre el sacramento.
momento que tenemos que aclarar... del matrimonio y la institución jurídica del matrimonio en el Código Civil. Se los va a mandar a casarse, me dijo, y me preocupan mis hijos. No, sí, y yo entiendo claro. Eso, no sé si pero yo estoy pensando, por ejemplo, y ahora que Montserrat hablaba de mentiras y falacias, por ejemplo, las promesas que ha hecho Fabricio Alvarado de voy a cerrar el INAMU, voy a hacer un ministerio de la familia. Muy importante, entendamos hay algo. Agenda de mujeres. Bueno, hablando del INAMU, bueno, ahora que tocaste ¿verdad? El INAMU, entonces una ahí pensemos, por ejemplo, y yo insisto, en el tema, por ejemplo, de protección jurídica especial a las mujeres. Eso él no se lo puede, no nos puede de repente decir, como en algún momento lo dijo Oscar López, a mí no me preguntaron si había que firmar la convención o no, entonces no hay que aplicarla, ¿verdad? A mí eso me impactó. No es eso, tenemos una convención Belém do Pará, tenemos una convención CEDAW, tenemos convención también de protección a los niños y las niñas, protección para las personas con discapacidad. Es decir, tenemos una amalgama, un bloque jurídico tal que no es que él viene como un rey a decir, mira, me voy a volar todo eso y voy a poner otra cosa, ¿verdad? Entonces, es una lógica que también él venido a digamos, como a vender esa idea de que yo voy a reestructurar absolutamente todo. Y Montserrat, cuando hablaba, por ejemplo, del tema de las guías, de los programas de sexualidad y afectividad, tiene toda la razón. Hay mecanismos, hay formas de hacer las cosas. Entonces, él no puede decir, voy a votar el decreto tal, voy a votar el ministerio tal, o sea, hay de obligaciones ahí, que tiene que cumplir y no se esta a idea de esperanza. Un minuto. El de ahí de se mujeres. Deriva de esta idea de esperanza, perdón, me acuerdo perfectamente en la campaña del 2014 que Luis Guillermo dijo, no van a haber aumentos de gasolina, no va a haber aumento de la electricidad, y cuando llegó al gobierno dijo, ay, es que no sabía que esto se hacía de esta manera y que había una autoridad reguladora. Bueno, es lo mismo, es el mismo fenómeno. Entonces, en realidad, yo creo que hay, como bien lo dice Larissa y lo bien lo refuerza Montserrat, hay una amalgama jurídica que impide estas cosas, pero como no ha estado en el poder, es posible que la gente, o sea, que venda este discurso y que la gente se lo crea. Y no es tan cierto. Exactamente, exactamente. Tenemos que terminar nuestro programa, porque realmente este tema es apasionante. Espero que a ustedes le haya ayudado a aclarar algunas de sus dudas y sus inquietudes, porque ese ha sido nuestro propósito, y le agradecemos que esté con Irreverencias, que hoy, como les dije al principio, estamos iniciando nuestro año número 14, 14 años en donde seguimos pensando que los pensamientos religiosos, la religión debe estar separada de las políticas públicas. Las políticas públicas deben obedecer a otros principios y a otras necesidades. Quédese con Canal UCR TV Consentido.